Chicos, tengo algo que contaros. Hemos cambiado la tienda de campaña por una furgo y nos hemos venido a estrenarla al lago de Ana, que parece que es una maravilla. Acabamos de llegar, vamos a ver si comemos y a echar un vistazo a todo lo que hay por aquí. Bueno, pues aquí vamos a pasar la noche, a ver si nos dejan, y mañana por la mañana acabaremos de ver todo lo que nos queda. Esto es precioso. Hemos ido también a otro sitio, no sé si os lo habré enseñado en el clip de antes, y la verdad que lo hemos pasado muy bien. Estamos agotados, así que mañana a seguir el día. Vamos a ver si cenamos y dormimos. Buenos días, hemos pasado muy buena noche, la verdad. Seguimos aquí, está todo muy tranquilo, es que son como las 9 de la mañana. Y os quería mostrar un poco, porque esto está genial para venir, sobre todo con niños. Veis, hay mucho espacio para que jueguen, correteen y demás. Por allí hay un kiosco, allí hay otro, detrás hay un restaurante, por allí están los baños. Y bueno, en verano creo que hacen también... Creo que también hay barquitas, mirad los peces. En verano pues eso, ponen barquitas para dar paseos por aquí y demás. Y si os traéis a los peques y os traéis también alguna barrita de pan y le empezáis a echar, veréis, enseguida se acercan los peces, los patos y demás a comer. Y seguro que les encanta. La verdad que este sitio está muy muy bien. Sé que cerca también hay un camping, pero no sabemos cierto por dónde. Mirad, por ahí viene un patito. Mirad desde el otro lado, este es uno de los kioscos que os decía, y aquí detrás hay una piscina natural. En verano deja bañarse a la gente, y aquí tenéis los baños y el restaurante que os comentaba. La verdad que está genial esta zona, porque además pues ya tenéis un montón de mesitas y bancos para traeros vuestros bocatas si queréis y demás. Y es una zona súper tranquila, a estas horas sobre todo es un gustazo. Y bueno, ahora vamos a ver si desayunamos, disfrutamos un poquito de todo esto y nos vamos a otra zona porque queremos ver otro río. Nos vemos ahora. Hora de desayunar. Zumito de naranja y tostaditas.
Mirad, por aquí hay otro bar y hay un parque para los nenes también. Chicos, esto es precioso. ¿Por qué tenemos que ensuciarlo? Por favor, lo que os traigáis aquí no os cuesta nada volveroslo a llevar. Madre mía, tío, la gente es más cochina. Esto es lo que cuesta subir. Pero ha valido la pena por las vistas.